Jack, your hands. Gotta keep moving. No! Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de bandas, y hoy os traigo un gameplay comentado de Quantum Break, el esperado juego de Remedy que saldrá en Xbox One y PC, y que ya lo tenemos en Vandal. Estamos manos a la obra con el análisis, y como nos deja Microsoft enseñaros unos cuantos minutos esta semana, pues vamos a aprovechar y mostraros lo que es el inicio de la aventura. Aquí, como podéis ver, el acto 1, parte 2, porque la primera parte del juego, el inicio, no nos permite mostraroslo por tema de spoilers y un poco por no quitaros la sorpresa. Además que son muy narrativos, así que la chicha y lo importante empieza justo en estos minutos. Estamos ante un juego con una fuerte carga narrativa, como le gusta este estudio a Remedy, que en todos sus juegos son los creadores de Max Payne y de Alan Wake. Pues ya sabéis que les gusta mucho ofrecer este tipo de aventuras en las que la historia es importantísima, el argumento, y luego también ofrecer unas escenas de acción bastante intensas y espectaculares. Y en este juego, por lo que he probado por ahora, vuelven un poco a la senda que dejaron con Max Payne, porque Alan Wake tenía tiroteos, pero bueno, eran un poco repetitivos y monótonos, ya recordaréis aquello de apuntar con la linterna y disparar, pero aquí vuelve por todo lo alto con unos tiroteos intensos, espectaculares y variados, como podéis ver a continuación, en los que a través de unos poderes que nos permiten modificar el tiempo, pues podemos hacer muchas cosas, y eso hace que el juego sea divertidísimo y muy espectacular. De la historia prefiero no contaros mucho, pero bueno, ya sabréis un poco si habéis seguido el desarrollo del juego, que va sobre modificar el tiempo, viajes, etcétera. Es una historia de ciencia ficción. La aventura empieza con un experimento que sale mal en teoría, y bueno, nuestro protagonista recibe una serie de poderes que le permiten manipular el tiempo, y en estos primeros minutos del juego sirven un poco para habituarnos a los tiroteos, al sistema de coberturas automático y también a los poderes que nos van dando poco a poco, no nos dan todos de golpe, y esto viene muy bien porque sirve perfectamente para familiarizarte con todas las acciones que puedes realizar, que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del vídeo. Aquí, como veis, estoy manqueando un poquito, pero bueno, era la primera vez que jugaba, me estaba habituando a los controles y algún tiroteo que otro no me sale demasiado bien, pero sí que hay otras escenas ya cuando le voy cogiendo el truquillo que no me quedan nada mal. Y comentar que bueno, estos son los primeros actos, no sé cómo será el resto de la aventura y el desarrollo, pero sí que ya te va quedando un poco claro cuando comienza que es un juego guiado por la historia, empujado por la narrativa, bastante lineal. Podemos explorar un poco los escenarios para encontrar coleccionables o secretos, como pueden ser este que estamos viendo aquí. Entonces sí que merece la pena un poco patearte los escenarios y encontrar secretos. Incluso este, por ejemplo, modifica la historia. No sé cómo y de importante, pero sí que lo pone ahí, que modifica la historia, ese cambio que he hecho. Y como decía, pues eso, merece la pena explorar los escenarios. Hay detallitos y secretos y curiosidades, que es algo que le gusta mucho a Remedy incluir en sus juegos, que merecen bastante la pena. Y además te marca muy claramente los coleccionables que hay en cada nivel. Así que si os dejáis alguno, podéis rejugar cualquier capítulo en todo momento y recoger los coleccionables que os hayan quedado. Volviendo con los tiroteos, que es lo verdaderamente importante, lo jugable. Pues bueno, aquí de momento no tengo ningún poder todavía, y como veis, pues es un simple juego de acción en tercera persona en las que las coberturas son automáticas, no hay que pulsar ningún botón, el personaje automáticamente se esconde y se agacha cuando hay algún objeto de por medio, funciona bastante bien, y el apuntado, la agilidad y demás, pues todo funciona correctamente, pero claro, la salsa viene cuando nos dan los poderes y empezamos a poder hacer cosas muy espectaculares y curiosas. Y es ahí donde el juego demuestra todo su potencial, como vais a ver ahora más adelante. Podemos llevar distintas armas, cambiar en cualquier momento entre las que tenemos disponibles, coger la de los enemigos y demás.
Y aquí vais a ver, por ejemplo, uno de los objetos que os he comentado, un coleccionable, ahí al fondo. Tenemos un texto, porque todos estos objetos no son puro coleccionismo, sino que añaden información muy interesante a la historia. Ahí veis que tengo 2 de 3 de objetos narrativos de este acto, y es muy interesante molestarse en recogerlos, porque hacen que conozcamos más detalles de los personajes, del mundo que les rodea, y ya solamente en los 2 primeros o 3 primeros actos ya notas que es un juego que tiene una historia muy muy trabajada, y ahí se nota muchísimo la mano de Remedy, cómo cuida la narrativa de sus juegos, y de momento la historia parece que va a ser muy interesante. Como ya se sabía, el juego llega a España con voces en inglés y subtítulos en español, pero que sepáis que en el menú de opciones, si lo preferís, podéis jugar con las voces en español de Latinoamérica, que vienen incluidas en el juego. Así que acudís a las opciones y elegís el doblaje en español de Latinoamérica si no queréis jugar con las voces en inglés. ¿Qué problema me he encontrado? Que hay algunos documentos, por ejemplo hay programas de radio o programas de televisión también, que no tienen subtítulos, hablan en inglés y no aparece ningún tipo de subtítulo. Esto no sé si se corregirá con un parche o qué piensan hacer, pero la verdad es que me ha parecido un detalle un tanto feo el hecho de que encima que no viene el juego doblado a castellano, que haya elementos de la propia aventura que no podemos enterarnos porque no tienen subtítulos. Así que bueno, que sepáis eso, que tiene la opción de poderlo jugar con español latino, pero yo también espero que esas partes que no tienen subtítulos lo arreglen de alguna manera, con un parche o algo, porque es una pena que no te puedas enterar de qué están diciendo en esos elementos, que no voy a dar detalles, no puedo hacer spoilers, pero alguno de ellos es bastante curioso. She's not unfreezing. It worked on you. Why isn't it working on the others? I don't know. It may have to do with Cronon exposure. Look at them all. It's a goddamn invasion. What are they doing? Why? They're taking everybody, every witness to what they've done. We can get to the parking lot through the ledge hall. You said you were prepared for this, that you knew it was gonna happen. How? Beth Wilder. Here. You'll need the keys. Hey, Jack. Be careful. Yeah. Okay, I will. Aquí ya nos empiezan a introducir algunos de los poderes que tiene el protagonista, como en este caso la visión temporal, que sirve para destacar a los enemigos en pantalla, y lo veis, iluminados de color rojo, y también otro tipo de objetos, como puede ser munición o, por ejemplo, bombonas explosivas, elementos importantes con los que interactuar en el escenario. Es una visión que parece que casi ninguna aventura actual se libra de ella. Pero bueno, aquí tiene cierto sentido porque nuestro protagonista tiene unos poderes especiales y este no deja de ser uno más de ellos. Otro detalle que quiero comentar, que esto es importante para los amantes de la acción, es que al principio del juego te deja elegir entre 3 niveles de dificultad. Yo aquí estoy jugando en nivel normal y al menos al principio, los primeros actos, el juego me ha parecido demasiado fácil. Así que creo que si sois unos jugadores experimentados en juegos de acción en tercera persona, creo que lo recomendable es que lo empecéis a jugar en nivel difícil. Porque hasta el momento
Entiendo que es al principio del juego y que sea sencillo, no te pongan situaciones demasiado complicadas, pero no sé. Tengo la sensación de que merece la pena más jugarlo en difícil. Y de hecho, esto lo he grabado, ha sido la primera vez que he jugado al juego, lo he grabado de tirón y lo voy a volver a empezar en nivel difícil y lo voy a jugar todo entero en dificultad alta, porque creo que merece mucho más la pena que los tiroteos tengan ahí su desafío y que te tengas que poner las pilas para hacer las cosas bien. Así que bueno, ya sabes, si estés familiarizado con el género de la acción, pues ponerlo en difícil. Y aquí estamos viendo, ya empiezan los poderes interesantes, como es el hecho de detener el tiempo. Y me ha gustado mucho la configuración de botones, porque yo cuando veía vídeos de este juego y bueno, está en alguna presentación y demás, me parecía un poco complicado el hecho de que tuvieras tantos poderes y demás, cómo te ibas a familiarizar con ellos, ¿no? Pero se han colocado muy bien, se han distribuido muy bien por el mando. Con RB detenemos el tiempo, con LB, que es un poder que me dará más adelante, podemos hacer andar deprisa o movernos deprisa para esquivar los ataques. Y aquí estáis viendo cómo lo de detener el tiempo pues se le puede dar distintos usos, como crear esa burbuja, llenarla de balas, y una vez que esa burbuja revienta, todas las balas que hemos disparado salen de golpe contra los enemigos. O también utilizarlo para eso, para congelar a un enemigo y que esté ahí durante unos segundos, que no se mueva y que esté a nuestra merced. Gracias a estos poderes, y ahí lo habéis visto, que se producen situaciones muy espectaculares y vistosas con todo tipo de muertes. Además, las físicas de los cuerpos de los enemigos están bastante trabajadas, y también lo que son los objetos de los escenarios, como os he comentado, que se rompen con mucho detalle. Ahora vais a ver alguna que otra escena que esto se ve todavía mejor. Aquí ya tenemos el regate temporal y la cosa se empieza a poner mucho más interesante. Este movimiento con LB que nos permite pegar un gran acelerón y poder esquivar ataques, situarnos a la espalda del enemigo, y bueno, que combinado con la burbuja temporal pues podemos hacer cosas tan chulas como esa. Aquí estáis viendo lo que decía del escenario, de cómo se rompe con todo lujo de detalles, cómo se caen los cristales, los trofeos dentro de la vidriera, esa estatua de mármol como se ha roto. La verdad es que es una pasada, parece que es algo de lo mejorcito técnicamente del juego, ese nivel de detalle de destrucción de los escenarios, y hace que sean muy muy inmersivos. Los aquí veis también cómo se ha roto la estantería, hace que las escenas de acción sean muy espectaculares y que te metas de lleno. Es algo que echo de menos en casi siempre los juegos, sobre todo en los más actuales, que dispares al escenario y permanezca inalterable, y creo que es algo que por lo que deben empezar a apostar todos los juegos de acción, porque ya que estamos en pleno 2016, en algún sentido tienen que evolucionar, y la destrucción y el nivel y la cantidad de detalle de los escenarios creo que también es otro punto en el que hay que evolucionar. Sense. Dragging this asshole to the library? Airlift's already initiated. He should be gone by now. Airlift. The time machine. You taking the time machine? Hey! I said no talk. What? You still had no idea that Wilder was helping you? She wasn't the only one. Ugh,
y otra escena de acción y otra habilidad. Esta, una habilidad muy Max Payne, que es ralentizar un poco el tiempo y nos permite apuntar con detalle. Esto se realiza después de hacer el regate temporal, pulsamos el gatillo izquierdo y tenemos ahí 2 o 3 segundos en los que, ¿veis?, el tiempo se ralentiza y podemos apuntar con precisión. Y esto nos permite realizar acciones muy chulas. Entonces, con el regate temporal, el enfoque este que detiene el tiempo y la burbuja, ya tenemos un montón de ingredientes para realizar acciones tan vistosas como estas. Y todavía nos quedan unos cuantos poderes por recibir. Pero bueno, el juego lo hace bien, te lo va distribuyendo poquito a poco, te lo va metiendo en cada nueva escena. Y ya tú los vas combinando y bueno, resolviendo las situaciones de la manera más práctica, pero también a mí me gusta, más vistosa posible. Gotta get to the library. Why are you taking me here? It's a library. I need to return some fucking books. HQ, we've got William Joyce in the library. Waiting orders. Over. Will, they took him to the library. I gotta find a way in. I gotta get to him fast. Like here I thought it was going to be a quiet night, but it sounds like things have taken a real bad turn down at the end. Aquí tenéis una de esas grabaciones de audio que, como os comentaba, no tiene subtítulos en español y que espero que solucionen. Y bueno, en Quantum Break, además de intensos y espectaculares tiroteos y mucha narrativa, mucha escena cinemática y demás, también parece que va a haber un poquito de puzzles y de plataformeo, que me parece bastante interesante que vayan a utilizar los poderes del protagonista para plantearnos alguna situación como esta que veis aquí, en la que tenemos que detener el tiempo para poder seguir avanzando. El juego es muy lineal, como veis, no tiene ningún tipo de pérdida, pero como recomendaba antes, sí merece la pena perderse un poquito por los escenarios a posta y buscar los coleccionables y los documentos que aportan más información e interés a todo lo que está pasando. Jack, run!
Y aquí tenemos uno de los poderes que nos faltaba del principio de la aventura, el escudo temporal, que sirve para protegerse de los disparos durante unos segundos. Así que bueno, ya tenemos una serie de ingredientes para jugar, como son el detener el tiempo, esas burbujas que sirven para lanzar ahí una lluvia de balas. Como habéis visto, ese momento es espectacular, como he reventado al enemigo. Luego el escudo para protegernos, el regate temporal para esquivar y el movimiento después del regate temporal de apuntar, de ralentizar el tiempo ahí unos segunditos para poder apuntar. Así que ya con todo esto, con la variedad de armas, hay diferentes tipos de fusiles, pistolas, una escopeta que voy a recoger ahora en un momento. Luego esas bombonas explosivas que no pueden faltar en los juegos de acción en tercera persona, siempre marcadas de color rojo para llamar nuestra atención. Pues ya con todo esto, pues tenemos unas escenas de acción y unos tiroteos muy estimulantes, muy entretenidos, que creo que va a ser sin duda el punto fuerte del juego. Aquí es donde se nota mucho la experiencia de Remedy, que si algo saben hacer son escenas de acción que te mantienen ahí pegado al mando y disfrutando. I'll take you shopping. It's a fucking briefcase. A briefcase that contains something I need in order to stop the fracture. And you didn't think to spell that out to me before. Give up! I was a little busy getting skinned. Yeah? Well, it's not too late to leave you here. How the hell am I staying alive? That's part of the messed up shit I need explained. You got any theories about being able to manipulate time? No. Time to come up with one. Why are they still shooting? Wanting to take us alive! En el vídeo hasta el momento he evitado la mayor parte de lo posible los spoilers. Como no habréis visto prácticamente nada de la historia, no he querido destriparos por si queréis simplemente ver la jugabilidad y cómo luce el juego visualmente. Pero ahora, después de que me despida, os voy a dejar con una de las escenas narrativas, uno de los elementos importantes y curiosos del juego, que es el hecho de que tomamos decisiones que cambian el rumbo del argumento. Y la serie de televisión que aparece entre actos, que son 4 capítulos de 20 minutos cada uno, que aparecen después de cada uno de los actos, que estos actos a su vez están divididos en varias partes, pues dependiendo de esta gran decisión que hagamos, el argumento cambia de una manera o de otra y va tomando diferentes caminos. Así que yo aviso que lo que vais a ver a continuación dentro de un momento pues es importante, es una parte importante de la historia, y si queréis llegar vírgenes al juego y no conocer nada de su argumento, pues nada, no lo veáis. Me hubiera gustado enseñaros un poquito más del juego, pero de momento esto es lo que nos permite. La semana que viene podemos enseñaros parte del acto 2, así que haré otro vídeo en el que os muestre cómo evoluciona la jugabilidad y lo que ocurre en ese segundo acto. Y nada, os dejo con esta escena narrativa llena de spoilers. Espero que os haya gustado el vídeo y permaneced atentos a Vandal y al canal de YouTube, que iremos publicando más vídeos de Quantum Break en los próximos días. Un saludo. Paul? Jack, we gotta go. Hold on. Sorry, Jack. My powers grew stronger even as the Cronon syndrome worsened. I could choose a path that would become the actual future, but it wasn't optional. The moment wouldn't end until I made up my mind. Any potential threats to our plan need to be erased. Wait! Monarch would take a hardline approach. Crush all obstacles, eliminate all witnesses,
it would be harsh. But I had made hard choices for the greater good before. I dug through the area and I found everything I could on your bro. This is messed up, man. I trusted Monarch. But the people of Riverport would turn against us. You murderer! Our secrets would be safe, but the public would hate us, and Jack would gain new allies. Monarch's got no authority to stop you, and you tell that to everybody on that bridge. Initialize a PR campaign. I want a statement. And that violence was because of Jack Joyce. Monarch would take a PR-friendly approach and manipulate the public into siding with us. Our lies would give us control. The manhunt continues as authorities search for Jack Joyce. Hey, somebody sneak around down there. Hey! I think that's Jack Joyce! We'd use the media to expose, then hunt for Jack. I uploaded all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station. But the eyewitnesses would be out there, and Jack would learn our secrets. We can't risk any unwanted attention. Convince the witnesses not to talk. Keep eyes on them and send them home. Initialize a PR campaign. We need the city on our side. Not this one. She's the head of the anti-Monarch movement. I think we're looking at the new face of our campaign. Jack! There's no other way out. I'm going through the machine. Paul, wait. No! Jack! This way! Jack! I use my power to guide us, to decide how to best prepare for the inevitable end of time. That gives the chosen few a chance to survive. I've seen the end of time.